Vale, chicos. Terminamos el último juego, ¿vale? Ahora cada reino va a tener. Escuchadme. Por favor. Venga, el último juego, la guerra de Granada. Ahora va a ser competitivo, cada reino contra cada reino. Va a haber cuatro fortalezas, una en cada esquina. En cada fortaleza habrá cinco aros, dos balones de goma espuma, tres balones de balonmano y tres de voleibol. Y habrá un churro que será su general, que se irá metiendo allá que avance el juego. Se verán de robar objetos a cada fortaleza. Regla: no se puede utilizar a los rivales, no se puede defender la fortaleza y no se puede coger más de un objeto a la vez. La puntuación de los objetos: los aros 5 puntos, el churro, que es el máximo, vale 10, balón de voleibol 3 puntos, el de balonmano 2 puntos, el de goma espuma 1 punto. Sanciones: cada regla infringida será 2 puntos menos. ¿Eh? Pues es cosa de llevarla. De la estrategia. Pues venga, el reino de Mureita, ¿eh? Aquí. El reino de Mureita. A la esquina contraria. Niño, que se me ha puesto. A la esquina contraria. Thank you.
Vale, chicos, después de hacer el último recuento en la guerra de Granada, el equipo que se lleva el patio de los leones y por tanto gana el juego es el bando de Bulaita. Vale, ahora pasamos por la entrega de premios. Como podéis ver, el bando de Batín y la Isabela Católica han conseguido solo tres. Y el de Batín, ¿cuánto? Y el de Isabela Católica. ¡Capitanes! Bueno. Cuarto clasificado. Bien, bien, Nina. ¿Cómo los ganadores? Bueno, ahí Sergio. ¡Hala, qué chulo! Sin chupar cámara ni nada, ¿eh? Un aplauso, señores, para el doctor. Vale, antes de iros, un par de cosas, mirad. Lo primero, solamente con el último juego, con el último que habéis hecho de la guerra de Granada, pero más desarrollado, hubiese estado bien. O sea, los otros cuatro juegos, había algunos que estaban mejor y otros peor. O sea, el de la canasta, el de eso, vaya, está muy bien para aburrir a los caballos de madera, ¿eh? El juego aquel. Y esto pues sí tenía gracia, pero la cuestión, que estaba más o menos bien, había movimiento. Es mucho mejor que intentéis hacer cosas en lo que todo vaya como encadenado dentro de un mismo juego, como lo estabais haciendo en el último final. Pero vaya, el juego estaba bastante bien hecho, trabajado, estaba bien. Pero yo digo mi percepción. Y luego una cosa a todos. Hay a lo mejor alguien que es de fútbol o de baloncesto, de lo que sea. Y dice, pues yo lo que voy a hacer una cosa de... Y dice, voleibol. Haz de lo que tú sabes, o cosas similares, partiendo de lo que tú sabes, porque a lo mejor el voleibol no te gusta nada, y entonces crees que estás haciendo una cosa muy divertida de voleibol y estás haciendo una cosa aburridísima. ¿Vale? Pensadlo eso. Lo digo para que cuando estéis haciendo y buscando juegos, que busquéis cosas que sabéis que os gustan mucho, que a la gente que hace ese deporte o cosas similares le gustan mucho. Y que si puede ser que tenga toda una conexión más seguida, mejor. Y ha estado muy bien también lo de los premios estos que habéis tenido al final. ¿Vale? Venga, hasta el próximo día. Ah, y otra, sí, recogerlo. Y perdón, una cosa que... otra cosilla más, por favor. En el documento número 1 del grupo, por favor, no me pongáis. O bueno, lo podéis poner. Nos hemos reunido hoy y nos hemos tomado un café con pasta. Yo no sé qué tal y cual. Pero lo que me interesa es, pues de este hemos cogido el dibujo este, de este hemos cogido los objetivos, concretando, porque no podéis coger el póster de alguien que no lo tiene hecho. ¿En el diario? En el diario 1 del grupo.